En el Paraguay hay 350.000 personas que padecen de hambre y es inaceptable porque nuestro país produce alimentos para 10 veces su tamaño, para 80 millones de personas. Entonces allí esa es una afrenta que tenemos que tomarla en serio, lo venimos trabajando. Hemos aprobado la ley de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina. Hemos aprobado la ley de alimentación escolar y control sanitario. Hemos aprobado la ley de etiquetado frontal de advertencia y está en discusión en el Parlamento. Hoy estamos haciendo audiencia pública en diferentes lugares del país, escuchando a la gente sobre la ley del derecho humano a la alimentación saludable. Habíamos presentado antes una ley de seguridad alimentaria que fue vetada porque tenía inconsistencia en su financiamiento. Yo creo que los parlamentos tenemos una gran tarea y no solamente en la promoción de leyes, sino sobre todo en el control político de la aplicación de las leyes. Yo quiero poner el énfasis allí porque esa es la primera tarea en el Congreso. Controlar políticamente que las leyes se cumplan. Hay leyes muy buenas, el cumplimiento es a medias en nuestra región, hay corrupción, hay solapamiento de programas, hay ineficiencia gubernamental, la gobernanza de los programas nutricionales que garanticen alimentos para todos tiene que ser una gobernanza mucho más eficaz, basada en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la probidad y la ética para asegurar el cumplimiento de este derecho humano esencial.